Bueno, buenas tardes. Buenas tardes en nombre de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, su presidente, la doctora Susana Cohen. En nombre de la Sociedad de Endoscopía Digestiva del Uruguay y su presidente, el doctor Nicolás González, y quien les habla, Carolina Olano, profesora de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, les queremos dar la más cordial bienvenida. Es para nosotros realmente un placer presentar a un referente del tema que vamos a tratar hoy. Es el doctor eh, Javier Molina Infante. Javier Molina Infante es médico adjunto del Servicio del Aparato Digestivo del Hospital Universitario San Pedro de Alcántara en, ja en Cáceres, en España. Es coordinador del Grupo de Apoyo de Investigación de la Asociación Española de Gastroenterología y realmente es un gusto y un honor que esté hoy con nosotros. Así que, sin más preámbulos, le pedimos a Javier que nos hable sobre esofagitis eosinofílica, una actualización práctica en el año 2020. Adelante, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un, eh, estoy encantado de aceptar esta invitación de las sociedades y de la Clínica Uruguaya. Y, y yo la verdad es que en, en, a, lo, a lo largo de la presentación voy a tratar de ser extremadamente breve y práctico, porque siempre la esofagitis eosinofílica, tratándose de una enfermedad nueva, siempre surgen más dudas que certezas y por tanto yo creo que hay que ser breve en la presentación y luego el, esto sustanciará mucho el debate, que será un debate probablemente largo y con muchas preguntas interesantes. Bueno, estos son los cinco, las cinco, los cinco ítems que voy a tratar a lo largo de la presentación, pero de una manera extremadamente telegráfica. Bueno, esto se trata de una enfermedad nueva. La esofagitis eosinofílica fue primeramente descrita en el año 93 por un cirujano británico, Stephen Atwood, que estaba, estaba trabajando en California y por un gastroenterólogo suizo, Alex Strauman. Los dos presentaron dos series cortas de pacientes en los cuales parecía que tenían una alta concentración de eosinófilos y se estaban... Eh, Principalmente definidos por la existencia de una pesimetría normal en el caso de la primera serie y por unos hallazgos endoscópicos característicos que le daban primordialmente disfagia. En mi país, en España, la primera serie de pacientes fue publicado por mi compañero de batalla Alfredo Lucendo en el año 2004, en el último año de su residencia, en el cual describió cinco pacientes consecutivos que eran hombres jóvenes atópicos y que venían con un esofagonillado e impactación alimentaria. Es decir, que tenemos apenas 10 años de conocimiento de esta enfermedad y, por tanto, esta enfermedad, si significa algo, significa estar constantemente abrazando la incertidumbre. Y el estamento médico en general se siente muy incómodo abrazando la incertidumbre. Siempre estamos en busca de certeza más que otro tipo de cosas. Desde el 2005, que ya empezamos a ver casos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, la prevalencia de la enfermedad se ha disparado de una manera tremenda. Y de hecho, como podéis ver en este, esta última actualización de la epidemiología a nivel mundial, los principales, las principales series están concentradas en Europa y en, y en Estados Unidos, sin que haya sido descrito en muchos otros sitios, a lo mejor en alguna serie en China, alguna serie en Australia, pero no mucho más. Esta, esta, actual, esta es la última publicación, el último metaanálisis sobre la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. Como podéis ver, empezamos en la parte de abajo, en la parte de abajo al principio, 2004-2010, y a partir de ahí hay una tendencia creciente, evidente, y sobre todo en las... Cuatro últimas series son dos estadounidenses y dos españolas, en los cuales nos acercamos ya a 100 por 100.000 habitantes, es decir, que nos encontramos con una enfermedad que ya afecta a una de cada mil personas. Y esta es la prevalencia acumulada de la enfermedad. Que como podéis ver es exactamente igual. Estamos ya en, a partir del 2017 en una afectación de 63 por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que, teóricamente, esto ya, si el DINTEL de la enfermedad rara la consideramos por debajo de 50, ha dejado de ser una enfermedad rara. Esto es lo, lo más actual que he podido encontrar de, de donde vosotros os movéis en, 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 en el continente en América Latina. Y la, la verdad es que so, eh, adolece de las mismas de los mismos problemas que todos los, que todos los estudios en los cuales hay una heterogeneidad bárbara. Parece que en Brasil es una enfermedad que empieza a despuntar de manera muy, muy, muy llamativa. En Colombia algo así, pero en, todas las demás, en todos los demás países, claro, son estudios heterogéneos, retrospectivos, con pocos pacientes, pero lo que sí que llama la atención es que tenemos una prevalencia en general de la enfermedad. Pero cuando los pacientes se hacen la endoscopia, esta prevalencia pues, se multiplica casi por 10, con lo cual, teóricamente, cuanto mayor acceso tengamos a la endoscopia, es mucho más factible que lo diagnostiquemos. Y de hecho, ese es el principal problema de la enfermedad, que es realmente, por mucho, en, en muchos sitios al principio, y todavía, y todavía en mi medio y en Estados Unidos, estamos viendo solo la punta del iceberg de la enfermedad porque los niños todavía no tienen acceso a universal a la endoscopia y hay muchos niños en los que tratamos de ahorrar la endoscopia, tratamos de ahorrar la endoscopia, hacemos tratamientos empíricos y en los adultos sigue habiendo un retraso de diagnóstico a pesar del conocimiento que tenemos y la media de retraso de diagnóstico al final es una enfermedad que solo produce disfagia, los pacientes desarrollan medidas adaptativas, evitan la carne, dejan de comer determinadas cosas, beben mucha agua... Y entonces, pues, seguimos con un retraso de diagnóstico medio estimado de 10 años desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, la esofagitis sinofílica es una forma única y atípica de alergia alimentaria no IgE mediada que produce una cascada inflamatoria que afecta de manera selectiva al esófago sin afectar otros órganos en la anatomía y que induce... Eh, atrapamiento de osinófilos, induce pérdida de la barrera epitelial e induce fenómenos fibróticos la pregunta y esto yo creo que lo podemos dejar ya para el debate posterior, es ¿qué está pasando con estos alimentos? es decir alimentos que consumimos desde el neolítico como son la leche la leche, el trigo y los huevos ¿qué está pasando con estos alimentos? para que solo durante los últimos 20 o 25 años estén provocando esta enfermedad nueva que se considera una adición de la marcha alérgica. Bueno, esto es una enfermedad que tiene una base genética y el grupo de Cincinnati, que es el grupo más puntero en, en la investigación genética, ha demostrado que existe un panel diagnóstico que está sobreexpresado en los pacientes con esofagitis xenofílica respecto a los controles y respecto a los pacientes que tienen reflujo. Y además, este panel diagnóstico es muy concordante, ya sean los pacientes de Estados Unidos o de Japón, que, que intuitivamente pensaríamos que tienen una genética distinta, pero los pacientes con esofagitis tienen unos genes muy compartidos independientemente de donde vivan. Pero no solo existe este panel diagnóstico genético, sino que también existen unos genes asociados a este, unos genes asociados a, al, a la esofagitis sinofílica que pertenecen a la topia, pero que no son específicos de la esofagitis sinofílica. O sea que parece una enfermedad genéticamente compleja. Esto, eh, creo que esta gráfica es tremendamente visual y muy orientativa respecto de cómo afecta la genética a la enfermedad. Eh, la, afecta, la afectación en la población en general es todavía pequeña, pero se multiplica casi por 150 cuando estamos hablando de hermanos. Cuando. Un, existe un niño afectado en la familia, el riesgo de que el siguiente niño tenga una esofagitis eosinofílica se está estimando en el 3%. Sin embargo, como podéis ver, este riesgo se multiplica hasta el 20 o hasta el 40% si estamos hablando de gemelos dicigóticos o de gemelos monocigóticos. Con lo cual, la genética tiene una importancia en esta enfermedad, pero una importancia relativa, porque independientemente de los genes que podamos compartir en América Latina y los europeos, parece que son mucho más importantes los factores de exposición. Externos que fundamentalmente son estos los, son estos los que, y que son tremendamente parecidos a los que están descritos en la hipótesis de la higiene y todos los que veáis enfermedad inflamatoria intestinal también son muy, 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 muy parecidos. Es decir, el contacto con animales, los antibióticos, la, el, la lactancia materna, los IBPs, de, los IBPs, las infecciones, etcétera, etcétera. En este estudio, donde yo desafortunadamente he sido incapaz de comprender los modelos matemáticos que usan, pero que es, que es el estudio primordial, donde para entender eh, cómo se conjuga la genética y los factores ambientales en esta enfermedad, se estimó que el 80% de esta enfermedad, el peso de esta enfermedad, eh, recae en eh, fenómenos ambientales que comparten los niños en casa, mientras que el componente en genético este estudio, solo, era, solo era el 14%. O sea que es decir que en esta enfermedad, pese a que tiene un componente genético evidente, lo más importante son los factores externos ambientales. Esta es una enfermedad que afecta en todos los rangos de edad, pero principalmente tiene afecta a hombres con una ratio de 3 a 1, en el 70-90% de los casos hay una atopia subyacente, diagnosticada o no diagnosticada, y con dos picos claros de afectación, que son en los niños a partir de los 10 años y en los adultos a partir de los 35 años. Los síntomas cambian y son dinámicos a lo largo de la enfermedad, de tal manera que los niños eh, al principio, cuando son lactantes, tienen dificultades para alimentarse, vomitan, eh, tienen rechazo de la comida, no crecen. A medida que van creciendo y van pasando a los 5, a los 6 años, la enfermedad remeda la enfermedad por reflujo, cuando empiezan con epigastralgia, con pirosis, con sensación de, que, de regurgitación, con náuseas, con vómitos. Y a partir de los 8 o 10 años aparece el síntoma cardinal en la enfermedad adulta, que es la disfagia, la dificultad para tragar y los atragantamientos y el dolor torácico, que son principalmente los, los síntomas cardinales que orientan y que hacen levantar la perdiz, como decimos en España, o, o sospechar la enfermedad. Sin embargo, estos síntomas son tremendamente inespecíficos y no se relacionan con la actividad biológica y con la actividad histológica de la enfermedad, de tal manera que esto también recuerda mucho, recuerda mucho a la enfermedad inflamatoria intestinal, donde necesitamos marcadores biológicos y donde no nos podemos guiar por los síntomas ni para el diagnóstico desafortunadamente, pero sobre todo y principalmente para el seguimiento de los pacientes. Necesitaríamos una especie de calprotectina esofágica para poder determinar cuál es la actividad de la enfermedad en el seguimiento, pero a día de hoy no tenemos ningún marcador para determinar cómo está la enfermedad en el seguimiento. Existen eh, técnicas diagnósticas prometedoras, como por ejemplo el string test o la citosponja que son técnicas mínimamente invasivas y que pueden obtener celularidad del esófago, pero a día de hoy y en nuestro, a nivel práctico es absolutamente inevitable una endoscopia para diagnosticar la enfermedad y una endoscopia y una endoscopia para monitorizar la eficacia de los diversos tratamientos que podemos aplicar. Y cuando hacemos una endoscopia, pues habitualmente nos encontramos con estos hallazgos endoscópicos tan característicos, tan novedosos, que tanto gustan y que una vez que los, una vez que los ves, pues es difícil olvidarlos. ¿De acuerdo? Eh, sobre todo, quería, eh, es, sobre todo yo que el que más llama la atención, aparte de los esófagos traquealizados, anillados o los exudados, son la fragilidad. La fragilidad del, del esófago. En la parte inferior derecha podéis ver ahí hay un desgarro esofágico espontáneo donde se ven perfectamente las fibras musculares, hay un desgarro profundo del, del esófago. Esto que tanto nos gusta cuando empezamos a, a dedicarnos a la enfermedad, realmente tiene una importancia limitada y tiene una importancia limitada porque en todos los metaanálisis donde se han evaluado los hallazgos endoscópicos, el 5-15% de los pacientes pueden tener un aspecto endoscópico completamente normal. De hecho, podéis revisar todas las guías clínicas que se han publicado desde 2007. En ninguna los, los hallazgos endoscópicos son diagnósticos de la enfermedad y además se ha demostrado recientemente que no son útiles para evaluar la actividad de la enfermedad. Puede haber inflamación pese a que los hallazgos endoscópicos hayan desaparecido. Estos hallazgos que se han, se, han descrito, se, han, se han descrito en una clasificación llamada EREFS son fundamentalmente los anillos o la traquealización, el desgarro mucoso o la fragilidad esofágica, los exudados, los, las fisuras o líneas verticales que cruzan el esófago de abajo a arriba... Y uno que siempre se pasa por alto, pero que suele ser bastante común, que es el edema de la mucosa, en el cual, si veis la imagen de arriba abajo, la, los vasos submucosos del esófago se ven perfecto, perfectamente cuando el esófago es normal. Y a medida que va habiendo inflamación, esta visualización de la red vascular submucosa va desapareciendo. Así que estos hallazgos endoscópicos nos sirven, sobre todo, para desentramar esta torre de Babel. Que era describir un informe endoscópico de un paciente con una esofagitis sinofílica para que aprendamos a hacer los informes con uniformidad, pero es importante, es importante tener en cuenta que no son diagnósticos y que, dado que la endoscopia puede ser normal en un porcentaje no despreciable de pacientes, siempre que se sospeche una esofagitis sinofílica hay que tomar biopsias independientemente de lo que veamos en la endoscopia. Y hay que tomar biopsias. Y fundamentalmente lo que tenemos que saber es de dónde y cuántas. Y en este estudio, que es muy gráfico para saber exactamente dónde hay que coger las bioseas o dónde tenemos mayor seguridad de éxito de encontrar los sinófilos, es fundamentalmente evitar tomar biopsias de mucosa normal y tomar biopsias de zonas anilladas, porque habitualmente va a haber muy poca concentración de osinófilos, y los sitios donde más concentración de osinófilos va a haber, va a ser siempre en las fisuras o líneas verticales, en los exudados o cuando se combinan ambas. O sea que teóricamente las biopsias hay que dirigirlas a estos sitios donde los hallazgos inflamatorios están presentes en la endoscopia estos son líneas verticales arriba líneas verticales con exudados y exudados difusos más abajo y sabemos dónde hay que tomarlas pero cuántas habitualmente esta, esta gráfica también es muy visual porque vemos que a medida que vamos incrementando el número de biopsias vamos ganando sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la enfermedad pero que esta se estanca o entra en una meseta a partir de las seis biopsias. O sea, que para hacerlo bien deberíamos tomar biopsia, al menos seis biopsias de hallazgos inflamatorios, fundamentalmente exudados y fisuras cuando estuvieran presentes. Estas son las guías clínicas publicadas en el 2017, donde tuvimos un trabajo enorme y son las únicas guías clínicas, y no lo digo porque sean. Predominantemente españolas, sino pueden ser las únicas basadas en la evidencia. Todas las demás están fundamentalmente basadas en recomendaciones de expertos, basadas en una evidencia, hombre, que la gran mayoría de las veces es de muy baja calidad, pero basadas en la evidencia. Así que nos estamos enfrentando a una enfermedad que tiene una cara externa y una cara interna. La cara externa, habitualmente dada por, la, por los síntomas, disfagia e impactación alimentaria en adultos y la presencia de más de 15 sinófilos por campo de gran aumento en las biopsias esofágicas. Esto, esta pregunta también la quería dejar caer para luego para el debate y para las preguntas porque cada vez nos encontramos con más casos incidentales de esofagitis y fundamentalmente los que hacen endoscopias en niños pero también en adultos cada vez vemos más casos y no estamos seguros de qué significan estos casos incidentales. Así que en este, en este artículo publicado en Gastroenterology, un año después de la, de la Guía Clínica Europea, hablan de que cuando tengamos un paciente en el que sospechemos una esofagitis eosinofílica, tenemos que proceder con endoscopia y biopsia. Y cuando tengamos más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento, podemos ya establecer el diagnóstico de la esofagitis eosinofílica con un amplio margen de seguridad. Y aquí. No hay que hacer ni phimetría, porque no vale absolutamente para nada para estos pacientes, ni hay que instaurar un tratamiento empírico con omeprazol o con inhibidores de la bomba de protones para saber si el paciente tiene una esofagitis o no tiene una esofagitis eosinofílica. Es decir, ni tratamiento previo con ips ni phimetría. Y lo que tenemos que hacer fundamentalmente es dar un diagnóstico de esofagitis y pensar en otras entidades que puedan estar. Eh, en el diagnóstico diferencial de la esofagitis, y son dos principalmente, que además no son mutuamente excluyentes, y sobre todo estoy hablando del reflujo, es decir, la coexistencia de la esofagitis y del reflujo, y esto es un tema que también da para mucho debate, puede ser relativamente frecuente. En este caso, por ejemplo, en este artículo de gastroenterology del 2018 dan unos casos clínicos que son bastante orientativos y, por lo menos, que son bastante claros en el sentido de que si vemos a un paciente que tiene pirosis, que tiene una esofagitis por reflujo, la endoscopia donde se cogen biopsias y hay 16 eosinófilos por campo de gran aumento en el esófago distal, sin eosinófilos en el, en el esófago proximal. Lo lógico es que el diagnóstico que apliquemos a este paciente sea un diagnóstico de enfermedad por reflujo. No, no, aunque él tenga un eosinófilo más para el diagnóstico de la esofagitis, pero realmente el contexto clínico y el contexto endoscópico del paciente no es de una esofagitis eosinofílica. Sin embargo, cuando vemos a un paciente que tiene disfagia y enfermedad por reflujo y tiene estos hallazgos endoscópicos, donde aparte de un esófago de Barrett, en el esófago proximal ya empieza a tener unos hallazgos característicos de esofagitis eosinofílica, donde hay edema, donde hay anillos, donde hay fisuras verticales, hay nodulación de la mucosa y donde hay más de 80 sinófilos. Este paciente, obviamente, no podemos decir que tenga ni una cosa ni la otra, sino probablemente una coexistencia de las dos enfermedades, porque es importante recordar que no son mutuamente excluyentes, pueden coexistir y de hecho coexisten con frecuencia. Y respecto a la galasia, se ha se ha. Eh, promulgado recientemente que puede haber una asociación entre la calasia y una infiltración osinofílica, que a nivel teórico es tremendamente atractivo pensar que a lo mejor en la calasia existe una infiltración de capas profundas por osinófilos y que esto es lo que hace, lo que hace que no se relaje el esfínter inferior, lo que condiciona la peristalsis del esófago. Pero a nivel práctico, esto que a nivel teórico es muy 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 atractivo y podría ser real. Todos los casos, yo he tenido tres casos de calasia con eosinófilos. Eh, hay varias series publicadas y por mucho tratamiento que hagas de, de, de esofagitis eosinofílica, llámalo omeprazol, dieta o incluso corticoides tópicos, ningún paciente responde. Con lo cual, al final, la calasia es una enfermedad que se puede asociar a eosinófilos, pero que se debe tratar como tratamos la calasia habitualmente. Esto probablemente, es, me gustaría incidir aquí en la historia natural porque este probablemente es el aspecto más controvertido y donde a mí que me gusta mucho ser polémico e introducir cosas que van contra la línea general, esto yo creo probablemente es lo más novedoso y lo que va a cambiar en los últimos tiempos. Eh, existe un mantra que ha sido muy, muy, muy utilizado y además la industria farmacéutica cada vez lo está utilizando más y es que la, enfermedad, la esofagitis oinofílica es una enfermedad crónica. Y progresiva, y que en todos los pacientes en general va a progresar, y por tanto, como va a progresar, todos los pacientes van a necesitar un tratamiento crónico. Es decir, que es crónica, que es progresiva y que todos los pacientes necesitan un tratamiento crónico. Bueno, estos, esta, estos, estas afirmaciones están basadas fundamentalmente en tres estudios retrospectivos grandes de pacientes seguidos durante décadas, uno americano, uno suizo y otro holandés, donde teóricamente estos pacientes, cuando se les dejaba la enfermedad, sin ningún tipo de tratamiento, el riesgo de desarrollar una estenosis, que es la única complicación crónica que conocemos actualmente de la enfermedad, una estenosis o un estrechamiento difuso del esófago, se multiplicaba eh, de manera muy, 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 muy llamativa con el paso de los años e incluso de las décadas. Sin embargo, probablemente el mensaje que me gustaría que recordarais es que teóricamente esto ocurre cuando la enfermedad nunca ha sido tratada. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ocurre cuando la enfermedad jamás ha recibido ningún tratamiento. Todos estos estudios eran series retrospectivas de pacientes donde se había llegado a un diagnóstico ya retrospectivo a través de la historia clínica, buscando. Pero lo que sí que en, en, esta, en las guías clínicas del 2017, la frase de abajo, donde dice que... Hay algo de evidencia, cada vez hay más evidencia de que cuando aplicamos un tratamiento de manera precoz en la enfermedad, la progresión no es tal, incluso si el paciente abandona el tratamiento. Esto ha sido publicado recientemente, esto es una serie de la Clínica Mayo en la cual el mensaje que transmiten, y ya hay varias series en este sentido, también hay dos series de niños, donde teóricamente lo que transmiten es que cuando el paciente hace un tratamiento inicial, habitualmente con IBP o con corticoides, y se sigue al paciente durante 10 años, la gran mayoría de los pacientes, seguidos a los 10 años del diagnóstico de la enfermedad, se ha, se ha resuelto desde un punto de vista clínico, con las limitaciones que tiene evaluar solo los síntomas, pero se ha resuelto, se ha resuelto de manera clínica casi en el 50% y han mejorado el 34%, muchos de ellos sin tratamiento. Con lo cual, es una enfermedad crónica, sí es una enfermedad crónica, pero no es progresiva en todos los pacientes, ni mucho menos. Y probablemente no todos los pacientes necesitarán un tratamiento de mantenimiento. Esto acaba de ser publicado, es una serie de niños. Esto es algo anecdótico, pero también existe. Y existen los pacientes que son diagnosticados de esofagitis eosinofílica que se curan con un tratamiento y que tú luego desaparecen los síntomas y el paciente no tiene ningún síntoma, repite la endoscopia y la enfermedad ha desaparecido. Es decir, que tampoco es que sea crónica en todos los pacientes, pero esto es anecdótico. Fundamentalmente se estima que el 95% de los pacientes tienen eosinofilia mantenida en el tiempo. De, y por tanto... Eh, no podemos aplicar la misma fórmula para todos los pacientes. En este estudio del grupo de Cincinnati que he mencionado antes, se habla de la, hetero, de la heterogeneidad de la enfermedad. Y de hecho, eh, este abstract visual es, es muy, 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 muy llamativo. Porque, como podéis ver, agrupan a los pacientes en cinco grupos. En cinco grupos de izquierda a derecha, vamos viendo pacientes que tienen, sobre todo, más eosinófilos, más añejos endoscópicos, más fibrosis y más síntomas. Y como podéis ver, porque se ve simplemente por el color, la expresión genética de los pacientes de izquierda a derecha, desde el 1 hasta el 5, es completamente distinta. Con lo cual, teóricamente, tenemos fenotipos de la enfermedad completamente distintos. Hay un fenotipo, los fenotipos sobre todo en la, a la derecha, en el 4 y el 5, pacientes que tienen una expresión en rojo completamente genética, completamente distinta. Estos pacientes tienen más eosinófilos, más fibrosis, más hallazgos endoscópicos y más síntomas. Y probablemente estos pacientes serán los candidatos. De, tenemos que saber... Cómo definir estos fenotipos, pero esto yo creo que es más algo del futuro para poder individualizar la estrategia terapéutica y no dar el mismo tratamiento y la misma actitud terapéutica para todos. Y ya vamos al final con el tratamiento, que esta es, este es el pandemonium de la esofagitis sinofílica. Diagnosticarla es relativamente fácil, pero poner un tratamiento y tener algo de coherencia a lo largo del tratamiento es enormemente complicado. Bueno. Teóricamente, una vez que tengamos un paciente diagnosticado con una esofagitis eosinofílica y cuando el paciente necesite tratamiento o haya que instaurar un tratamiento, tenemos que elegir entre tres terapias antiinflamatorias, que son los inhibidores de la bomba de protones, los corticoides tópicos y las dietas de eliminación. Cualquiera de ellas y además son terapias intercambiables y esto eh, recuerda mucho a la enfermedad inflamatoria intestinal, donde podemos empezar con un tratamiento, pero luego podemos cambiar a otro. Y luego, si el paciente desarrolla efectos secundarios, podemos volver a cambiar a otro. Y si pierde la respuesta, podemos cambiar a otro. Entonces, son intercambiables. Y de hecho, esto ya está demostrado que los pacientes, cuando responden a la dieta de eliminación y les quitamos alimentos, pero esos alimentos son reintroducidos luego y les ponemos omeprazol también responden al omeprazol y esto ya hay varias series publicadas donde los pacientes que responden al omeprazol pueden responder a la dieta y pueden responder también a los corticoides con lo cual son tratamientos que son potencialmente intercambiables así que independientemente de lo que hayamos usado omeprazol corticoides o dietas de eliminación una vez que hayamos alcanzado la remisión clínica y histológica de la enfermedad el objetivo inicial sería hacer una desescalada en la dosis de los tratamientos farmacológicos, ya sea omeprazol o corticoides, o hacer una desescalada en la dieta. Es decir, identificar cuáles son los alimentos de todos los que les hemos quitado, que son los que provocan la enfermedad, y mantener una dieta sin estos alimentos a largo plazo. No está claro, y ya lo he comentado antes, que todos los pacientes tengan que hacer un tratamiento de mantenimiento, porque hay muchos pacientes que después de un primer ciclo, un primer año de tratamiento, se quedan completamente asintomáticos sin ninguna medida terapéutica. Entonces, desde luego, lo que sí que tenemos que tener claro es que hay unos pacientes que sí que necesitan tratamiento de mantenimiento, y estos son. Los que debutan con una estenosis o con un patrón fibroestenosante, estos son el 10% en todas las series, o sea que no es frecuente, pero siendo poco frecuente, estos pacientes, cuando se tratan y se dilatan, en el momento en que abandonan el tratamiento farmacológico, aparecen restenosados en un periodo muy muy breve de tiempo en 6 o 12 meses aparecen con restenosados y estos pacientes sí que necesitan y probablemente corticoides tópicos de mantenimiento y otro potencial otro potencial grupo de pacientes que pueden necesitar tratamiento son los que tienen un patrón donde hay una remisión y una recaída de los síntomas intermitente y esto a mí me recuerda mucho y esto ya es algo mío pero es una me recuerda mucho a los patrones, a los perfiles clínicos que hay en la esclerosis múltiple y en otras enfermedades, donde de izquierda a derecha hay pacientes que no tienen síntomas, y hay pacientes o que tienen mínimos síntomas y que no requieren ningún tratamiento. Hay pacientes que tienen un, una, una evolución de la enfermedad dinámica y recurrente con fases de remisión, y hay otros que tienen progresión. Entonces, el tratamiento crónico, desde luego, es algo que es muy debatido, pero. Probablemente los pacientes de la izquierda no necesiten ningún tratamiento crónico, sino vigilancia clínica. Y los pacientes que están más a la derecha sí que necesitan, sin ninguna duda, un tratamiento crónico. Puede existir la, la situación en la cual, teóricamente, los pacientes les hemos curado la inflamación, pero sigue habiendo síntomas. Y esto suele ser frecuente también. Eh, en estos pacientes, cuando a pesar de ayer quitan los eosinófilos, el paciente se sigue atragantando, sigue teniendo impactaciones, hay que sospechar. O bien que el paciente tiene una estenosis, que la podemos diagnosticar por la, por la endoscopia, o bien que existe un esófago de calibre estrecho. Y el esófago de calibre estrecho ha sido definido como una entidad en la cual, teóricamente, el calibre del esófago es inferior a 13 milímetros. Claro, si nosotros utilizamos ya sea un endoscopio pediátrico, un endoscopio, convencional o incluso un colonoscopio, los tubos van a pasar por ese tipo de esófagos, con lo cual no vamos a poder detectar. Porque aquí el problema no es que sea un esófago de calibre estrecho, aunque se haya, haya llamado así, porque el problema no es el calibre del esófago, el problema realmente es la distensibilidad. Estos esófagos realmente son esófagos poco distensibles, poco elásticos, y realmente en este estudio del endoscopio se ve perfectamente. Y de hecho por eso la gran mayoría de los pacientes que vienen impactados con carne... La gran mayoría, por no decir el 100% de ellos, nunca tienen una estenosis. No se impactan porque tengan una estenosis, se impactan porque el esófago en, determinado, en un determinado segmento es rígido, es poco distensible y ahí es donde existe una, un, una, un conflicto para que la carne pase. De hecho, aquí lo podéis ver perfectamente como del 0 al 3 a medida que el esófago se va anillando, a medida que va teniendo un calibre algo más estrecho, aunque permita el paso del endoscopio, existe un conflicto de distensibilidad. Y este conflicto de distensibilidad es el que provoca fundamentalmente las impactaciones y, y el que teóricamente si lo detectáramos deberíamos dilatarlo. En la práctica clínica nadie dispone del endoflip para la práctica clínica. Es una herramienta tremendamente útil y yo creo que será el futuro para determinar qué tipo de pacientes hay que dilatar o qué tipo de pacientes puede que requieran un tratamiento crónico, pero a día de hoy, cuando el paciente tiene disfagia y no tiene osinófilos, habitualmente lo que hacemos en la práctica clínica es dilatarle directamente. Así que recurrimos directamente a la dilatación endoscópica y la dilatación endoscópica, que al principio de la enfermedad siempre tenía muy mala fama, tenía muchas complicaciones, habréis visto muchos casos de perforaciones, pues realmente el riesgo de complicaciones, incluida la perforación, es muy bajo, es menor del 1%, y es igual que las dilataciones en la enfermedad por reflujo o la calasia. La gran mayoría de las perforaciones publicadas en un, un metanálisis reciente se asocian a inflamación activa. En pacientes que no, no habían sido tratados o que no estaban diagnosticados en la endoscopia base. La, endoscopia, la dilatación hay que ser muy cautos y yo probablemente esta, este adagio que pone aquí de empezar lento e ir, e ir muy despacio subiendo los dilatadores, yo creo que es fundamental. Es un esófago frágil. Es un esófago que se rompe con bastante facilidad la mucosa. Eh, son, pacientes, son pacientes donde teóricamente los esófagos no se comportan igual que en la galaxia y que en la enfermedad por reflujo. Son, hay afectación difusa, hay poca distensibilidad y hay que ir con mucho cuidado. En, este, en esta diapositiva están muy bien resumidas cuáles son los objetivos terapéuticos de la, de la dilatación. Es alcanzar al menos 13 milímetros. Y habitualmente nosotros casi siempre, en mi, por lo menos en mi servicio y en España mucho, en muchos sitios, se dilata con dilatadores rígidos porque esto teóricamente te permite dilatar el esófago de una sola pasada. Eh, una vez que se tenga la perforación... Si tengo una perforación, yo no he visto todavía ninguna y llevo ya 13 años viendo pacientes, lo que se, lo que se debe considerar siempre es el tratamiento conservador, porque todos los pacientes que han recibido el tratamiento conservador han evolucionado de manera favorable y no han tenido que res, ser rescatados con una cirugía. Así que la dilatación endoscópica no es un tratamiento primario de la enfermedad. Es un tratamiento, es un cotratamiento al tratamiento antiinflamatorio en pacientes que tienen estenosis o que tienen un esófago poco distensible, rígido, esófago de calibre estrecho, pero no es un tratamiento primario de la enfermedad y nunca se debe instaurar sin un cotratamiento antiinflamatorio. Voy a pasar muy muy de puntillas por todos los tratamientos porque esto teóricamente como luego quedará colgado y se pueden revisar las diapositivas y no es el objetivo no es el objetivo de memorizar dosis ni memorizar, pero fundamentalmente cuando utilizamos omeprazol o similares en la enfermedad para la inducción la eficacia está en torno al 50-60%, tanto en niños como en adultos. La dosis que se usa en niños es un de entre 1 y 2 miligramos kilogramo día. La dosis en adultos son de 20 a 40 miligramos dos veces al día. No existen factores predictivos de respuesta, da igual que el paciente tenga pirosis, da igual que una pechimetría sea negativa o positiva, da igual, y no existen diferencias entre las distintas moléculas. Es decir, y en nuestra práctica clínica, en España y en muchísimos sitios, el primer tratamiento, una vez diagnosticada la enfermedad, siempre es el omeprazor. Una vez que el paciente se ha documentado que responde a omeprazol, la respuesta a largo plazo, con dosis decrecientes, con una desescala de la dosis, está cifrada en el 70%. Quiere decir que cuando el paciente responde a omeprazol, a largo plazo mantendrán la respuesta tres de cada cuatro pacientes que responden al omeprazol. Este, probablemente, el omeprazol es, un tratamiento, es el tratamiento más vilipendiado dentro de todos los existentes, ya que teóricamente no hay ningún ensayo clínico aleatorizado con placebo, donde teóricamente se haya demostrado que sea más eficaz que el placebo. Y desconocemos, y eso también lo podemos dejar para debate, cuál es el mecanismo exacto por el cual pacientes que tienen una potencial enfermedad alérgica se curan con un omeprazol, que teóricamente lo único que hace es quitar el o disminuir la secreción ácida del estómago. Así que teóricamente solo conocemos la eficacia de la, del omeprazol, pero también tenemos que tener en cuenta los costes y la magnitud de la enfermedad. Los corticoides tópicos eh, existen, al principio se utilizaban inhalados y había que utilizar inhalaciones las cuales eh, el, la pulverización se echaba sobre la lengua y el paciente se la tragaba posteriormente esto en este estudio ya ya un poco antiguo del gastroenterology se demostró que dando el mismo principio activo budesonida en una formulación viscosa líquida el, el, la medicación pasaba de manera íntegra al tubo digestivo que era el objetivo terapéutico mientras que si utilizábamos nebulizaciones gran parte de independientemente de que el paciente fuera muy bien instruido y que tuviera que ponerse el, la nebulización en la lengua y tragarlo, gran parte de ello muchas veces se quedaba en la orofaringe o en los pulmones con lo cual el primer mensaje es siempre utilizar formulaciones líquidas o formulaciones viscosas pero deglutidas, es decir, no utilizar aerosoles. Este es el único eh, es el único medicamento aprobado actualmente en la Unión Europea para la esofagitis xenofílica eh, budesonida de un miligramo, que tiene una eficacia, este es el ensayo clínico publicado el año pasado, donde se demostró que es de largo el, la, el fármaco más eficaz para la enfermedad, de tal manera que condiciona una remisión histológica hasta en el 95% de los casos. Y los, las budesonidas de la competencia, esta es la budesonida de Shire, teóricamente se queda muy por debajo, con una eficacia casi un 20% menor. Esto fue publicado también el año pasado en el y como podéis ver, cuando se utilizan los inhaladores, teóricamente, en la derecha, la eficacia también baja. Así que los corticoides, teóricamente, si hay que dar unas regla simples es no utilizar los inhaladores. El Jorbeza es el mejor, pero... Por ejemplo, en, en, España, en Europa está aprobado en varios países del norte, pero en España no está aprobado y no lo vamos a tener ha aprobado en mucho tiempo porque el precio de salida ha sido completamente prohibitivo. De tal manera que el tratamiento al mes, el tratamiento al mes es de 250 euros para los pacientes. Y obviamente el ministerio ha puesto una ha puesto una barrera ahí, una negativa para la aprobación de la, de la, del, del fármaco. Lo ha aprobado, pero no lo financia, con lo cual teóricamente es difícil que se que salga para adelante el fármaco. Y si no está disponible el Jorbeza, que es lo que pasa ahora mismo en España y en todos los países de, del, del sur de Europa, hay que utilizar formulaciones líquidas. En nuestro ámbito, lo que nosotros utilizamos es esto, no sé si, si allí en, en América Latina o en América del Sur estará disponible. Esto es el Pulmicor, que ahora tiene, que tiene otro nombre otro nombre comercial son ampollas líquidas que se cargan en inhaladores y que vienen para nebulizaciones. Y lo que le decimos a los pacientes: en cada ampolla viene un miligramo de BU de sonida, que es la misma dosis que viene en el jorbeza. Y decimos a los pacientes que se tomen una ampolla bebida directamente por la mañana y una ampolla antes de acostarse. Es decir, en la práctica clínica, esto es lo que hacemos y tiene una eficacia eh, estimada en varios estudios, en uno publicado en CGH de, de mi compañero Alfredo Lucendo en el entorno del 70%. O sea que utilizando esto, que es lo mejor que tenemos en la práctica clínica, el 30% de los pacientes se nos van a escapar. La competencia viene pisando fuerte, hay muchos corticoides, hay muchas fruticasonas, muchos, muchos uni muchas mudes unidas, con una eficacia ya en el entorno del 80-90%, que van a salir al mercado, en, están en fase 3 ya dentro de poco. Y el tratamiento dietético, que es lo último de lo que quería hablar teóricamente, porque probablemente es lo más complejo. Eh, esta enfermedad, como he dicho antes, se describió en el 93 y en el 94. Y en el año 95 eh, tuvimos la primera. Esto era una enfermedad. Los eosinófilos siempre se habían asociado al reflujo y, de hecho, eran diagnósticos de la enfermedad por reflujo en los años 80. Eh, apareció la esofagitis eosinofílica, pero nadie sabía muy bien qué era y, de hecho, todo el mundo pensaba que era reflujo o que era parte del espectro de la gastroenteritis eosinofílica. Entonces, eh, en este estudio publicado un año después de, la, de las dos primeras series, es una serie de 10 niños los cuales tenían una, una infiltración masiva por los sinófilos del esófago que había sido atribuida a enfermedad por reflujo. Sin embargo, todos estos niños, aun siendo tratados con antihistamínicos a dosis muy altas, no existía un meperazol todavía, y a pesar de, de ser intervenidos con un nisen del reflujo, seguían con muchísimos problemas de alimentación, con disfagia, con pérdida de peso. Entonces, a este grupo de pediatras se les ocurrió nutrir a los pacientes con fórmula con dieta elemental, con una fórmula a base de aminoácidos. Las proteínas de los alimentos son los que tienen la capacidad alergénica y cuando estas proteínas son descompuestas en aminoácidos, pierden el potencial alergénico. Entonces, lo, que, lo sorprendente fue que estos niños, que habían sido operados de reflujo, que habían sido tratados con fármacos, cuando se les dio una dieta que solo consistía en aminoácidos, donde no había ningún alimento, todos los niños se curaron de la enfermedad. Y esta fue la primera demostración de que los alimentos eran la causa de la esofagitis eosinofílica. Estas son, las, estos son lo, las, todas las herramientas dietéticas, las estrategias dietéticas que... que tenemos en la actualidad de mayor a menor eficacia, eh, como podéis ver, la dieta elemental arriba, independientemente de que sea no, quitarle todo alimento al paciente todo alimento tiene una eficacia que no llega al 100%. Con lo cual, aquí el mensaje es que hay un porcentaje de pacientes que independientemente de que les quitemos todos los alimentos, nunca van a responder a la dieta. No todos los pacientes responden a la dieta y no todos los pacientes son buenos candidatos para la dieta. Pero independientemente de, que, pero independientemente de eso, habrá pacientes que por mucha dieta que hagamos, nunca van a responder a la dieta. O sea, estos pacientes deben ser bien seleccionados. La dieta elemental es una dieta... Los, los sabores, por lo menos en los últimos dos años, han sido mejorados tremendamente porque antes incluso había que utilizar sonda nasogástrica para pasar estas formulaciones, eh, pero nunca debe ser un tratamiento, eh, de un tratamiento de mantenimiento ni un tratamiento pensado más que como terapia para un paciente donde no podemos darle, y sobre todo niños pequeños con dificultades para tragar o con dificultades para los corticoides, pero no debe ser, no debe ser instaurado ni pensado como un tratamiento en general. Las dietas basadas en los test de alergia, ya sean los prictes en los brazos o los parches en la espalda no valen absolutamente para nada en adultos, tienen una eficacia muy, muy, muy baja y en niños pueden tener un papel en niños muy atópicos con mucha IGE y menores de 5 años, pero en general no están recomendados. La esofagitis hidrofilica es una forma única de alergia donde no hay la, es una, la, la cascada inflamatoria es no IGE mediada y por tanto la gran mayoría de los test que utilizamos actualmente están basados en, en el desarrollo de la IGE y por tanto no se recomienda que se haga esto. Y luego tenemos las dietas empíricas, estas dietas de 6, 4 y 2 alimentos. En, esta enfermedad se definió a principios de los 90. Eh, en el año 95 sabíamos que los alimentos eran los culpables. Durante los siguientes 10 años eh, nadie supo dar con un test fiable para saber qué alimentos provocaban la enfermedad. Y por tanto, eh, un pediatra en Chicago, Amir Kagalwala, Inventó esta dieta de los seis alimentos que es muy conocida y muy odiada por pacientes y por médicos, en la cual teóricamente lo que hizo fue eliminar los seis grupos de alimentos que más alergia alimentaria producían en el área urbana de Chicago, que era la proteína de leche de vaca, trigo y cereales, huevos, eh, legumbres, frutos secos, pescado y marisco, es decir. Estos pacientes tomaban, eh, estaban durante seis semanas sin comer nada de esto. Y durante esas seis semanas la alimentación consistía fundamentalmente de verduras, ca carnes y ensaladas, y poco más realmente. Entonces, cuando los pacientes alcanzaban la remisión clínica e histológica, se consideraba que se curaban con la dieta y por tanto había uno o más alimentos de esta dieta que eran los causantes de la enfermedad y a ser retirados se curaban los pacientes. La única manera de saber que realme, cuáles eran los alimentos era ir reintroduciéndolos de uno en uno de tal manera que una vez que se documentaba la, re, la remisión de la enfermedad el paciente se reintroducía la leche sin los otros cinco grupos y a las seis semanas se repetía la endoscopia. Se quitaba la leche otra vez se reintroducía el trigo una endoscopia durante a las seis semanas se se iba el trigo, se iba la leche, se reintroducía el huevo, así en un proceso que duraba prácticamente un año entero, en una dieta tremendamente restrictiva y con siete procedimientos endoscópicos. Así que la dieta de seis alimentos, eh, desde mi humilde punto de vista, ha sido la dieta Jekyll-Hyde, porque sin ninguna duda nos ha servido para saber cuáles son los alimentos más comunes en la esofagitis xinofílica gracias a todos los estudios que se han hecho pero ha sido la mejor herramienta que disuasoria para la dieta tanto para pacientes como para médicos y de tal manera nadie utiliza las dietas porque en general todo el mundo sigue teniendo la creencia de que la dieta de los seis alimentos es lo que deben utilizar y esto es inviable en la práctica clínica llama la atención que cuando analizamos este proceso un año siete endoscopias seis vemos que en, la, en todos los estudios hay un alimento en color rojo, que es la leche, que es la proteína de leche de vaca, que gana, y de, ya sea igual en niños o en adultos, siempre es el más frecuente. Seguido, un poco con una frecuencia menor, del trigo y los huevos. Y en amarillo las legumbres, que nosotros sí que consumimos una dieta mediterránea, a lo mejor no tanto como en Uruguay, pero nosotros sí que consumimos, consumimos muchas legumbres en general, con lentejas, con garbanzos y con... Y entonces, teóricamente, parece que solo son importantes en España. Y esto también nos da una clave y una orientación de por qué a lo mejor este tipo de dieta... Este tipo de enfermedad aparece en Estados Unidos, aparece en España o en Europa, no aparece en América del Sur, o es menos frecuente, no aparece en Asia. Bueno, esto son es pistas. A lo mejor lo que comemos es lo que, lo que comemos con más frecuencia, es lo que nos provoca la enfermedad. Pero, centrándonos en lo que estábamos, realmente quitábamos seis alimentos un año de dos copias, y como, como podéis ver, no hay ni rastro de los frutos secos, no hay ni rastro del pescado y del marisco. O sea que teóricamente, a pesar de que los quitábamos, en ningún paciente provocaba la enfermedad. Así que lo lógico era pasar de un esquema de seis alimentos a los cuatro que provocaban, o a los tres que, pasaban, que provocaban con mayor frecuencia la enfermedad. Esto lo, lo publicamos ya hace ya muchos años. Fue el primer estudio de la dieta de eliminación de cuatro alimentos, donde se quitaban los cuatro alimentos que más frecuentemente provocaban la enfermedad. Un primer estudio en adultos con una eficacia algo menor que la dieta de seis, de seis porque la dieta de seis cura en el 70% de los pacientes, esta ya bajábamos un poco al 54%, pero podíamos ver que incluso quitando cuatro alimentos, la mitad de los pacientes la enfermedad la provocaba la leche, el, los cereales o los dos. Con lo cual, teóricamente, en estos de cuatro ya la mitad, había dos que eran responsables en la mitad de los pacientes. Estos resultados, que fueron luego corroborados en una gran serie prospectiva americana, son similares. Una eficacia algo mayor, del 54 al 64%, y en los niños, como único causante, en el 55% de los casos, eh, la leche. Con lo cual, teóricamente, quitábamos seis alimentos, pero había cuatro que eran los más comunes. Y cuando quitamos cuatro alimentos, vemos que hay dos o uno que son los más comunes. Con lo cual. Lo, lo, la lógica nos haría pensar que lo que teníamos que hacer era empezar desde abajo no empezar desde arriba no es decir en vez de hacer una estrategia top down que era empezar por lo más restrictivo lo más fuerte lo más agresivo tanto para las familias como para los médicos y a nivel de endoscopias por qué no empezar desde abajo quitando por ejemplo los dos alimentos que más lo provocan o incluso la leche que sería uno solo e ir subiendo progresivamente en un esquema step up y esto fue lo que demostramos en este estudio, hasta la fecha, es el estudio más grande publicado con dietas, con 130 pacientes de Italia y de España, en los cuales empezamos una dieta de dos alimentos, que eran los que en España provocan provoca más la enfermedad, son la leche y el trigo, no es el gluten, porque no sabemos si es el gluten, es el, son los cereales en general. Entonces, cuando respondían, se lo introducían, si no respondían, se escalaba a una dieta de cuatro, y si no respondían, se escalaba a una dieta de seis. Lo principal es que cuando quitamos dos alimentos conseguimos curar al 50% de los pacientes, prácticamente, al 40-50% de los pacientes. Eh, los, los datos subiendo una a una dieta de 4 a una dieta de 6 eran superponibles a los descritos previamente, pero lo, lo más interesante de esto es que cuando utilizamos una dieta de 2 y de 4 y empezamos por abajo, como podéis ver, el 80, el 90% de los pacientes con una dieta de dos alimentos y el 70% con una dieta de 4 son pacientes que tienen uno o dos alimentos provocadores de la enfermedad. Es decir, empezando por dos o por cuatro, identificamos de manera precoz, con mucho menos tiempo y con muchas menos endoscopias, a pacientes que son los candidatos reales a un tratamiento de mantenimiento con dieta. Porque claro, cuando hacemos una dieta, la hacemos para identificar cuáles son los alimentos que causan la enfermedad y a largo plazo eliminarlos de la dieta para hacer un tratamiento de mantenimiento sin fármacos. Y esto teóricamente sí que habría que tenerlo claro antes de empezar cualquier tipo de dieta. Sin embargo, cuando hemos empezado con dos, el paciente no responde, sube a cuatro. Cuando después de cuatro, sube a seis, nos encontramos que todos los pacientes tienen al menos 3, 4 o cinco. Grupos de alimentos que le provocan la enfermedad. Con lo cual, teóricamente, cuando ya subimos a seis alimentos, sabemos que los pacientes van a tener muchos alimentos que le provocan la enfermedad y no van a tener una buena solución a largo plazo dietética. Con lo cual, aquí el mensaje, probablemente un poco implícito, es que si alguien se atreve a hacer una dieta, es muy probable que nunca tenga que llegar a la dieta de seis alimentos. Porque si ha empezado desde abajo, quitando la leche, quitando dos, quitando cuatro, cuando llegue a seis, esa dieta vamos a identificar muchos alimentos que van a provocar la enfermedad, van a ser muchas endoscopias y a largo plazo va a ser una dieta inviable para el paciente. Así que si estábamos en esto, ¿por qué no empezar con la leche? Que teóricamente, por lo menos, la proteína de leche va a caer en niños, sí que parece que es algo que, es, que suele ser bastante único y bastante frecuente, pues sorprendentemente no tenemos ningún estudio prospectivo publicado hasta la fecha donde se haya evaluado una estrategia tan simple como quitar la proteína de leche de vaca durante seis semanas a, a pacientes y estudiarlo. Pero los datos que tenemos, tanto retrospectivos eh, como derivados de, de otro tipo de estudios, dicen que los adultos es menos, es puede tener una eficacia para hacer que desaparezcan los eosinófilos de en torno al 20%, y en niños son tremendamente variables los datos, entre el 20% y el 60%. O sea que hacen falta estudios para saber si quitar la leche, en primer lugar, es una medida dietética eficaz. Y por último, ya hemos hablado de IBPs, de dietas y de corticoides, y lo último son los. Dieta, estamos hablando de los fármacos experimentales. Y esto, que también recuerda mucho a la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal donde al principio solo existía los corticoides, solo existía la cirugía, no había ningún otro tratamiento y de repente llegaron los biológicos y le dieron la vuelta a todo el algoritmo terapéutico pues estamos empezando en los, en los albores de la inflamatoria pues estamos, en, estamos aquí y de hecho ya la industria farmacéutica ha detectado que esto es una enfermedad tremendamente frecuente, eh, que puede haber un nicho bastante importante sobre todo en Europa y en Estados Unidos actualmente y estos son los dos fármacos biológicos. Esto es un anti-interleuquina 13, publicado en Gastroenterología el año pasado, con una eficacia del 50%. Una eficacia del 50% es la misma eficacia que el omeprazol. Y este, que es el dupilumab, que parece bastante más eficaz que el anti-interleuquina 13, que es un anti-interleuquina 4, publicado en Gastroenterología eh, es este año, que tiene una eficacia del 70%. La eficacia del 70% es igual que la budesonida de deglutida. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de tener en cuenta todas estas posibilidades terapéuticas, eh, obviamente, como he dicho antes con los IDPs, tenemos que tener en cuenta la eficacia. Tenemos que en, en un escenario ideal, que es un ensayo clínico, en la práctica clínica, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta el, el, la combinación del coste y de la eficacia de los fármacos. Y Doy por aquí por finalizada la charla. Espero que haya sido lo suficiente práctica y breve. Y yo creo que habrá cientos y cientos de preguntas porque siempre las hay, porque todo el mundo tiene un paciente que ha visto, todo el mundo tiene una duda, todo el mundo tiene algo que quiera aclarar y estaré encantado de poder resolver todas las dudas. Bueno. Que... Primero que nada, Javier, quiero agradecerte porque vienen llegando uno tras otro eh, mensajes diciéndonos, felicitando por la conferencia. Fue clarísima, fue, fue ilustrativa, nos, nos diste muchísima practicidad, un tema que, como decís tú, tenemos mucha incertidumbre. Vamos a arrancar, sí, con algunas de las preguntas que vienen llegando. Muchas ya han sido contestadas con tu conferencia. El doctor Ricardo Federico Díaz, desde Argentina, te pregunta, ante la toma de biopsias para, una, para corroborar el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, si suspende, ¿debemos suspender el IBP previo? Y en caso de que digas que sí, ¿cuánto tiempo antes? Muy bien, es, eso es una magnífica pregunta porque hay, sí, sí que hay que suspenderlo, obviamente. La cuestión es que hay mucha gente que por, en, en aras de ahorrar una endoscopia, eh, de, 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 el problema de esto es que hay que hacer una endoscopia sin ningún tratamiento y luego posteriormente poner el IVP, con lo cual supone dos endoscopias. Eh, en aras de ahorrar esta, esta, una de las dos endoscopias, mucha gente hace el tratamiento con IVP. Entonces, realmente con el tratamiento con el IVP, le pone el tratamiento, dos meses después reval, le pone un tratamiento empírico y dos meses después hace una reevaluación endoscópica. La cuestión es que si el paciente luego posteriormente vemos que la endoscopia no tiene absolutamente nada, es decir, que la mucosa esofágica es normal, tomamos biopsia y no hay osinófilos, no tenemos claro qué era lo que pasaba antes. Y luego eso genera mucha incertidumbre a largo plazo a la hora de la retirada de los IBPs. Es decir, un paciente que tiene una esofagitis por reflujo grado D, un paciente que tiene una esofagitis osinofílica respondedora a IBPs y un paciente con dispepsia funcional que no tiene nada, esos tres pacientes van a tener los mismos endoscópicos y histológicos después de tomar ocho semanas IBPs pero no tienen un tratamiento a largo plazo igual, con lo cual es complicado. Es decir, es decir en, en los niños es lo que se suele hacer habitualmente, por ahorrar una endoscopia en niños sobre todo. Pero si tuviéramos que ser estrictos y académicos, la recomendación sería eliminar los IBPs al menos un mes antes de la endoscopia y luego hacer la endoscopia en condiciones basales. Y después de eso ya instalar el tratamiento que quiera. Perfecto. Nico, ¿querés hacer alguna tú o sigo con alguna otra por acá? No tenemos, no tenemos, eh, no tiene voz Nico, ¿no? Ahora sí, ahora sí. No, aprovecho la, la, la pregunta que le hiciste, Sue, para, para complementarla con una pregunta que hace el, el doctor eh, Pablo Luna de Argentina y es justamente en el tema de las biopsias, eh, si hay que tomarlas de diferentes sitios, o sea, distal, de esófago medio o esófago alto, y referírselas al anatomopatólogo de forma individualizada, y lo que quiero complementar esa, esa pregunta es si en el mismo momento también aprovechamos a tomar biopsias del estómago y de duodeno para descartar otro Fantástico. tipo de diosinofítica. Fantástico, es una, es, una pregunta, es una pregunta muy buena. Respecto a la segunda pregunta, en principio las guías clínicas dicen que en niños sí que hay que hacerlo, tomar biopsias de duodeno y de estómago concomitantes, y en adultos si no hay síntomas gástricos o intestinales, a priori no habría que hacerlo. Respecto a lo de la, respecto de dónde tomarlas de manera fraccionada en un único bote, que eso recuerda mucho a la controversia de la colitis microscópica, dónde tomar las biósias, cuántos botes, separados, no separados. Eh, en principio, eh, siempre se ha hecho intentando separ estructurarlo por esófago distal, esófago proximal, a veces incluso esófago medio, en tres botes distintos. Eh, esto teóricamente que yo creo que tiene más, más interés. A nivel de estudios y a nivel de a, que a nivel a nivel real, porque lo que nos interesa detectar es más de quince sinófilos por campo de gran aumento en las biopsias, realmente. Yo debo reconocer que en mi práctica empezaba siempre tomando arriba y abajo dos botes separados, pero teóricamente también esto es peligroso porque estamos, te, estamos Asumiendo que la presencia de sinófilos distales es reflujo y la presencia de osinófilos proximales es esofagitis sinofílica. Y esto ya ha sido ampliamente demostrado que no es así. Pero es una asunción que, está, que ha calado muy hondo en el imaginario de los gastroenterólogos y de los endoscopistas. Y siempre asumimos que teóricamente distales es reflujo. Entonces, ya ahora en mi práctica clínica. Siempre tomo seis, seis o más biopsias en un único bote, porque lo único que me interesa es saber si el paciente está curado o no está curado. Pero esto es lo que yo hago en mi práctica clínica, no está escrito en ningún sitio y teóricamente eh, las guías clínicas dicen que hay que tomar de arriba o de abajo. Pero asumiendo que cuando veas abajo vas a, vas, probablemente vas a pensar que es reflujo y cuando veas arriba que sea una esofagitis alérgica. Bien. Gracias. Hago ah, una pregunta, Yónico, Pues yo con la doctora Gabriela Castellanos, que te pregunta eh, si existe alguna asociación con la colitis eosinofílica. No, no, no existen, no, a, a priori no, a priori no, son dos entidades completamente distintas, con la colitis o con la, o con la, o con la enterocolitis o con la gastroenteritis eosinofílica, no existe aparentemente ninguna asociación. Ahora. Con la celiaquía, teóricamente, se ha promulgado que existe una asociación, que tampoco, que ya ha, sido, ya ha sido desestimada, sobre todo en niños. En niños hay mucho diagnóstico incidental, hay muchísimo. Ahora ya, con, ahora ya con, los, con el diagnóstico de la celiaquía sin biopsias, evitaremos eso, pero hasta ahora se venían haciendo muchas endoscopias para el diagnóstico de la celiaquía y muchos niños de manera incidental, sin síntomas esofágicos, se encontraba la celiaquía. Y ahora el hot topic de las asociaciones de la esofagitis es la enfermedad inflamatoria intestinal. Ya están empezando a aparecer muchas series donde aparentemente se asocia sobre todo con la colitis ulcerosa más que con la enfermedad de Crohn. Pero bueno, son asociaciones que no se sabe muy bien si son casuales o causales realmente. Tengo una, una, una pregunta azúcar que, que surge ¿Ah, ¿eh? del doctor Jimmy Lesama, que lo que pregunta es si se hace tratamiento con budesonida y hay una respuesta. Eh, ¿Por cuánto tiempo mantiene la, la, la budesonida? Y ya aprovecho a preguntarte también, <laughs> complemento, que estuve leyendo que hay budesonida en, en comprimidos biodegradables, si eso sí. realmente es, es, lo están utilizando en la práctica clínica. Sí, sí. El, 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 la, la budesonida, el, el, el Jorbeza, que es el medicamento que está aprobado en la Unión Europea, vienen comprimidos bucodispersables. El paciente se lo pone en la lengua, se dispersa y ya está. Esto, teóricamente, en Alemania, en Suiza, Dinamarca e Inglaterra ya lo están utilizando, pero nosotros en España y en los países del sur de Europa no lo utilizamos. Yeah. ¿Cuánto tiempo? Bueno, esa pregunta yo creo que también aplica al, al omeprazol, ¿cuánto tiempo, no? Porque realmente son cualquier tipo de tratamiento farmacológico que induzca, que induzca la remisión de la enfermedad, luego lo tienes que mantener de tratamiento de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo? Pues eso, teóricamente, es una negociación con el paciente. Es, es difícil, ¿eh? es difícil. Yo, habitualmente, lo que hago casi siempre es mantenerlo durante un año. Es decir, bajar la dosis, bajar la dosis como he explicado antes. Una vez que bajas la dosis, repites la endoscopia al año con la dosis de mantenimiento y luego, si el paciente está en remisión, le dejo, la, le dejo a él la libre decisión de seguir con el tratamiento de mantenimiento o no en función de los síntomas. El abandono de la medicación. Eh, en pacientes que tienen síntomas recurrentes, habitualmente suele llevar a los síntomas y a volver a la medicación. No, no, hay, no hay ninguna guía. Yo, los únicos pacientes donde te puedo asegurar que mantengo el tratamiento, y habitualmente con corticoides, son los pacientes con estenosis. Esos pacientes de esos necesitan tratamiento crónico, sí o sí, para toda la vida. En el resto de los pacientes, es una decisión consensuada entre ellos y yo, porque realmente existen muchas dudas de que lo necesiten. El paciente cuando tiene síntomas recurrentes, pues probablemente va, va a necesitar el tratamiento y él mismo va a tomar la decisión. Y pacientes que no tienen síntomas, que es que son casi en, el, en nuestra serie son casi el 40-50% de los síntomas. Pacientes que se quedan asintomáticos de manera crónica es muy difícil es muy difícil imponer un tratamiento crónico a alguien que no tiene síntomas cuando existen dudas de que eso tenga realmente impacto negativo a largo plazo. A, con respecto a eso, eh, eh, aprovecho, eh, eh, cuando está asintomático y se le retira la medicación, ¿no corre riesgo de tener complicaciones como estenosis eh, en el futuro? Bueno, teóricamente eso es lo que nos han dicho. También es verdad que solo tenemos 15 años de experiencia con la enfermedad, ¿eh? o sea que realmente no, no podemos sacar muchas conclusiones, pero yo... Yo en, la, en mis pacientes, yo llevo 13 años viendo pacientes con esofagitis, muchos, muchísimos sin ningún tratamiento a largo plazo y ninguna desarrolla ninguna estenosis ni nada. Solo, solo hacen estenosis los pacientes que abandonaron el tratamiento y que debutaron con una estenosis y que debutaron con. Bien. Eh, vamos por las últimas, ¿no? Para no, 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 que ya es tarde. Pero a ver, Javier, nos preguntan, así como la disfagia hoy en día la tenemos como un, un síntoma de biopsia obligatoria, ¿qué pasa con el dolor precordial? Estupendo. Bueno, pues que es, es difícil, ¿eh? Es, es difícil porque teóricamente no es. No es hay, hay dos tipos de, de dolores. El dolor precordial es un. Es, es, es casi más indicativo de reflujo en, el, en todo, todo lo que nosotros sabemos, más que de esofagitis eosinofílica Hay dos tipos de dolores que teóricamente se han asociado también a la esofagitis, que son el dolor cervical, es decir, y esto yo ya lo he visto en unos cuantos pacientes: que es un dolor, es un dolor referido teóricamente a la zona de C7, C7D1, que es un dolor esofágico, que, como el esófago, contacta directamente con las vértebras. Eh, pueden tener un dolor simplemente no torácico sino cervical y luego el dolor torácico inducido por el ejercicio que yo ya he visto dos o tres pacientes que haciendo ejercicio tienen como un dolor anginoso van al hospital se les, se les descarta toda la patología cardíaca y los pacientes en un tiempo Debutan con disfagia o con ardores, se les hace una endoscopia y se diagnostican de la esofagitis. Pero bueno, teóricamente la disfagia es el principal, eh, pero yo creo que si no hay disfagia y no hay atragantamientos, los hallazgos endoscópicos son los que nos tienen que poner un poco sobre la pista. Y luego también es verdad que a veces pecaremos de tomar muchas más biopsias, pero cuantas más biopsias tomemos, menos pacientes se nos escaparán, digo yo. Gracias. Bueno, siguen llegando todo el tiempo, voy a hacer alguna más. Eh, la histología habla de más de 15 eosinófilos por campo, de no ser preciso y reportar microabscesos eosinófilos. ¿Es diagnósticos? No. Los microaccesos no, 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 no. no teóricamente no. Hay, hay, hay muchas, muchas, muchas cosas, muchas, muchas cosas que pueden ser incluidas dentro del, dentro de, del reporte, incluidos los microaccesos, incluido la granulación eosinofílica, incluidos los datos de reflujo, pero realmente no hay nada no hay nada más. Aparte de eso, y además para los patólogos, esto es un dolor de cabeza, esto es un dolor de muelas ¿eh? para un patólogo. Por eso analizar seis biopsias y estar buscando y moviendo el microscopio todo el rato para buscar si en una biopsia, si no trae más de 15 sinófilos, contando, realmente esto para los patólogos no es sencillo. Y aprovecho esa pregunta porque es importante también, y me gustaría también decirlo, que la, aparte de la esofagitis sinofílica Existe ahora otra entidad que a medida que vamos tratando más esofagitis sinofílica, cada vez la encontramos más, que es la esofagitis linfocítica. Es decir, no sabemos muy bien por qué, pero el paciente que tiene esofagitis eosinófilos eh, eh, cuando se le aplica un tratamiento y sobre todo después del omeprazol, pero también después del tratamiento con corticoides, desaparece el infiltrado inflamatorio sinofílico, pero empiezan a aparecer linfocitos peripapilares que, en una, que han sido descritos recientemente por un patólogo sueco y que eso se llama esofagitis linfocítica que no tenemos muy claro exactamente qué es o qué significa, pero claro a, se añade a todas las incertidumbres inherentes a la enfermedad. Bien. Eh, por acá... Eh, están preguntando varios la misma pregunta, este, Javier. Preguntan la dosis de budesonida de mantenimiento, si es de uno sí. o dos. Sí, mira, el, la dosis de budesonida de inducción es un miligramo cada 12 horas, teóricamente, y hay, un estu hay estudios que no están publicados, pero que son de Jorbeza, de Falfarma, donde teóricamente cuando bajas la dosis a un miligramo, a un miligramo al día, y habitualmente ese miligramo... Eh, la mejor, el, mejor momento de, de, el mejor momento de la toma es el nocturno, porque cuando el paciente teóricamente, la, antes de acostarse, porque eh, hay, hay muchas más horas de ayuno, porque se pierde el efecto, el efecto compensatorio de la gravedad, entonces con un miligramo nocturno, los pacientes que responden a voz de sonida, un miligramo cada 12 horas en inducción, se mantiene la remisión en el 80% de los pacientes. O sea que teóricamente la dosis de mantenimiento, eso saldrá publicado dentro de poco, es un miligramo por la noche. Bien. Nico. No, no se escucha. Que son muchas las preguntas que nos están llegando también por el canal de la, de la sociedad, o sea, y eso es muy buena cosa. Si quieren, puedo decir la última en, en honor al, al, al tiempo, pero bueno, agradecer a todas las preguntas que nos están llegando de Argentina, Perú, Paraguay, Chile, Bolivia, en fin. Este, son, son muchísimas la, las preguntas que nos llegan. Y acá, por ejemplo, nos, nos pregunta eh, Daniel Cisternas, es si, si ha habido pacientes, si ha visto pacientes con trastornos motores que persisten luego después de la, de la remisión histológica con, no. con esa sintomatología. No. No, 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 pero fundamentalmente porque no, no estudiamos los trastornos motores. Los trastornos motores que se, se ven en condiciones basales con la esofagitis son completamente inespecíficos. El, el que más se asocia fundamentalmente son las presurizaciones esofágicas que remedian un poco a la calasia tipo 2, pero, pero, en principio la cuestión fundamental es que es que el, el, todo lo que toda la sintomatología independientemente de lo de lo que tenga el paciente remit, puede remitir con corticoides y con dilatación endoscópica. Los tratos motores eh, a nivel académico puede ser interesante estudiarlos y, y de hecho está documentado que con corticoides tópicos desaparecen en los primeros estudios que desaparecían, pero en principio eh, no, nunca hacemos de rutina ni manometría ni pesimetría en estos pacientes. Sí. Gracias. Bueno, eh, me parece que por razones de hora y antes de la medianoche lo vamos a dejar libre al doctor Molina. Agradecerle muchísimo por esta, esta, esta conferencia y por este intercambio. Eh, bien, siguen llegando todo el tiempo mensajes de agradecimiento y de felicitaciones, así que yo simplemente en nombre de la sociedad agradecerte tu presencia. No sé, Caro. Javier, ahora sí, eh, bueno, agradecerte también, súper claro, la verdad que una maravilla tenerte toda tu experiencia, maravillosa. Y nosotros decirte que esta actividad es una actividad que la estamos haciendo en conjunto, como ya te has dado cuenta, entre dos sociedades y la Clínica de Gastroenterología de la Facultad. Y lo que queríamos era eh, agradecer a todos la participación, pero darle fundamentalmente la palabra a Nicolás porque ha cerrado de la mejor manera eh, su periodo de presidente. En la Sociedad de Endoscopía Digestiva, en la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva. La verdad que un lujo cerrarlo de esta manera. Así que, Nicolás, nos encantaría que pudieras hacer el cierre tú. Bueno, gracias, Caro, gracias Susana. Y bueno, muchas gracias, este, Javier, por esta notable conferencia que nos acabas de, de, de brindar. Y qué mejor entonces que, que cerrar un ciclo de. de de, en este caso de la presidencia de la sociedad de endoscopía, con, con, con tu participación que involucra tanto lo que es la clínica, la parte gastroenterológica pura y lo que es la, la, la endoscopía. Eh, ¿Qué mejor también que, que cerrar este, esta, este periodo que hacerlo también de forma conjunta con la clínica de gastroenterología y con la sociedad de gastroenterología, que son con los que hemos trabajado durante todo este tiempo de manera, de manera conjunta? Así que súper contento. De, de tener este, este cierre de actividades, que a lo último han sido virtuales, por lo que ya todos este, sabemos, pero bueno, con la esperanza de, de volver eh, pronto a lo que es la, la actividad presencial. Así que agradecerte a ti nuevamente, agradecer a todos los que han participado de esta y de otras actividades. se no fue Nico. Algo pasó? Bueno, algo pasó. Bueno, Javier. ¿no <laughs> Muchísimas por nosotras entonces. Yo, pues yo, yo agradecer enormemente bueno, okay. tanto a, a Susana, a, Nic a Nico y a Car a Carlos todo vuestra vuestro vuestra invitación y para mí siempre es un lujo compartir cosas con gente de, con gente que habla el mismo idioma y con la que hay una sintonía enorme siempre. Excelente, Bien. Javier. Muchas gracias a todos. Muchas Hasta gracias. Hasta la próxima, a todos. Javier. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.